las 24 horas del día. No importa el lugar, no importa la hora. Siempre primeros en la noticia. Putaendoinforma.cl. El Comité Teletón de las Coimas organizó por primera vez la Tuercatón, la que resultó todo un éxito y que contó con un amplio marco de público. A la altura del paradero 25 de las Coimas y en medio del río, fue construido el primer autódromo para competencias de vehículos 4x4. Como era de esperar, esto corrió por cuenta del equipo de voluntarios del Comité Teletón de las Coimas, encabezados por Javier Zamora, y que contó con el apoyo del Team Terribles, quienes dieron vida a esta primera Tuercatón. En el lugar, también fue habilitado un casino donde se ofrecían todo tipo de exquisiteces para recaudar dineros para la Teletón. Las carreras de los vehículos 4x4 fueron del agrado de muchos espectadores y le dieron emoción a un evento solidario que reunió a cientos de personas la tarde de este domingo. Estuvo bastante entretenida. Para lo que es tema Teletón, siempre es un agrado venir a apoyar y ayudar, porque nosotros como jiperos es como nuestra misión estar ayudando siempre lo que se pueda, pues, para aprovechar el tiempo y darle un espectáculo a la gente. ¿La máquina tuya cuál era? La que está acá atrás, esta misma, una Cherokee 2.8 americana. Javier Zamora, representante de la Comisión Teletón de las Coimas, agradeció al Team Terribles, al Cuerpo de Bomberos de Putaendo, a Limpia Fosa Cita y de manera especial a la empresa Tres Fruit, que siempre están presentes en esta importante fecha. Agradecer que esto es la primera vez que se hace aquí en Putaendo, en las Coimas, y lo ha ido súper bien. En todo caso, la respuesta de la gente, del público, ha sido especial. Tenemos a Tres Fruit, que lo aportó, una de las empresas más grandes que lo ha aportado hasta el momento, que gracias a ellos tenemos casi todo lo que tenemos acá. Tenemos a Cecina San Jorge, tenemos también a Radio Vida, que es la principal, que es la que tiene que dar, y Putaendo Informa, que son los primeros bomberos. Agradecer también a los bomberos, a Carabineros, a Limpia Fosa Cita, que es uno de los principales, porque sin ellos no tenemos el agua, así que por lo tanto quizás muchos pueden ver que está mal está el camión, pero es agua limpia la que está trayendo en todo caso. Así que agradecerlo a Limpia Fosa. ¿Continúan las actividades, Javier, para reunir y superar la meta de las coimas de los Teletón? Sí, va a continuar. Tenemos otro evento, tenemos un bingo ya para el 15 de noviembre, y ahí ya vamos viendo qué podemos hacer más para reunir más fondos. ¿Cuándo viene el baile del Patecumbia? No sé, yo creo el día de la Teletón. Zamora indicó que quedaron felices con la organización y la experiencia, y lo más importante, todo el dinero recaudado, al igual que el reunido en otras actividades, serán para el gran aporte que las Coimas espera realizar para superar la meta del año 2012 para los pequeños de la Teletón. Putaendo Informa. Noticias al instante.